Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Trichy, especialmente dedicado para los centros de mayores del Ayuntamiento de Madrid. Este vídeo va a ser un poco diferente. Vamos a subir un poquito la intensidad del ejercicio. Y para eso no vamos a hacer exactamente Tai Chi, vamos a mezclarlo con el Body Balance. Es decir, vamos a hacer una gimnasia muy suave. Pero gimnasia. Como siempre, vamos a empezar calentando. Vamos a empezar por los tobillos. Hacemos círculos con el talón en un sentido y si alguien se atreve... Ojo, que no es un reto, es si se atreve porque puede, ¿vale? No nos vengamos arriba y tengamos un accidente, que una mala caída pueden significar varios meses de reposo y eso es contraproducente. Cambiamos el sentido. Cambiamos de pie. Igual. Estamos seguros, seguras, en equilibrio. Si no estamos seguros, seguras, seguimos abajo, círculos con el talón. Bien. Vamos a bajar hacia la punta del pie. Aquí no tengo ningún árbol para apoyarme. Si tengo problemas de vértigos, dejo el pie atrás y me aseguro de llevar el talón al suelo. Si tuviese una pared, me apoyaba en ella. El resto, quienes no tengamos problemas de vértigos, bajamos hacia la punta del pie. Recordar que el objetivo no es tocar el pie, que tocar el pie es fácil. El objetivo es estirar la parte trasera de la pierna. Con lo cual, esta rodilla completamente recta y yo bajo lo que pueda. Si toco el pie, perfecto. Si no lo toco, pues ahí me quedo. Cambiamos, al subir tener cuidado, igual quienes tengáis problemas de vértigos, de mareos, voy a poner aquí que es cuesta arriba y me resulta más fácil, igual si tuviese una pared, me apoyaba en la pared, en un objeto sólido, no os apoyéis en una mesa, algo que se pueda mover y que os podéis caer, círculos con las rodillas. Aquí. Cambio de sentido. Este ejercicio se puede hacer con las rodillas hacia un lado y luego hacia el otro. Yo personalmente prefiero hacerlo concéntrico. Bueno, concéntrico. Círculos como engranando. Diferencia ninguna. Es una cuestión de gustos. Cintura. Bueno, cintura y cadera. Como si bailásemos el hula hop o la danza del vientre. En los dos sentidos. Bien, y pasamos a hacer ochos. Recordad, los ochos tienen dos componentes. El cambio de peso y el giro de cintura. Y los separo. Giro la cintura, llevo el peso en la pierna. Estáis cambiando el peso. Mantengo la rodilla doblada, giro la cintura, ahora estiro la pierna y doblo la otra. Con la pierna izquierda doblada, giro hacia la pierna derecha, como si tirasen de mi nariz hacia adelante. Con la pierna derecha doblada, giro hacia la pierna izquierda, como si tirasen de mi nariz hacia adelante. No cambiéis el peso a la mitad, que si no, estáis haciendo esto y no es un 8, eso es un balanceo. Cambio el sentido, con la pierna derecha doblada, mirando a lo lejos, cambio el peso a la izquierda, ahora veo la derecha, cuando veo la derecha giro. Mirando a lo lejos, cambio el peso a la derecha, ahora veo la izquierda, cuando veo la izquierda giro, como si me tirasen de la coleta para atrás. Sobre la pierna giro. Ok,
Pasamos a estirar un hombro, estiro el brazo, la otra mano por debajo y por detrás del codo. La mano de arriba muerta, la de abajo, aprieta hacia el pecho. Cambio, por debajo y por detrás del codo, la mano de arriba muerta, aprieto con la derecha hacia el pecho. La derecha es la de abajo, en mi caso. Agarro una mano con la otra, tiro de ella por detrás del cuello. Perdona, por detrás de la cabeza. Ahí llevo la mano al codo y lo empujo hacia atrás. Lo que podamos. Cambio. Mano al codo, hacia atrás. Ejercicios alternativos para quien no pueda hacerlo por problemas en los hombros. Agarro una mano con la otra, la saco por el lateral. Aquí, tiro un poquito de ella. Cambio. Tiro de la otra mano. Por delante, igual. Ahora estiro el brazo por lo bajo. Círculos suaves con los hombros para recolocar la articulación. En los dos sentidos. Sujeto un codo, el codo se queda abajo. No subo el brazo abajo, casi pegado a las costillas. Círculos con el antebrazo. Y cambio el sentido. Y cambio de brazo. Juntamos las palmas y bajamos, ambas palmas juntas. Cambio. Junto a los dorsos. Estos son los nudillos, los dorsos. Entrelazo dedos, suelto muñecas. Y cambio el sentido. Estiro el cuello. Dejo que la mano de arriba añada peso y la otra estira en sentido contrario. Cambio. Vale, pues vamos a pasar al Tai Chi Balance. El primer ejercicio va a mezclar un movimiento de los 8 brocados de jade y un movimiento de palma de cinabrio rojo. Voy a bajar. Me imagino que estoy con la espalda recta, ojo, aquí, sentadilla. Nada de sacar culete atrás. Aquí, bajo. Subo y estiro, giro cintura, bajo, adelante y atrás. Voy a dar un poco más de espacio para que lo veáis bien. Aquí, bajo, estiro, bajo, estiro, bajo. Como veis, ahora no vamos despacio. Sentadilla y a la vez giro de cintura. Ojo, hacerlas a vuestro ritmo. Yo he marcado uno, no tiene por qué ser ese. Recordad que esto va a ser una gimnasia.
no tai chi, y por lo tanto tenéis que hacerlo a vuestro propio ritmo. Un poquito que rompáis a sudar. Siguiente ejercicio, círculos con las manos y ochos. Igual. Hacia afuera la intención. Fijaros que no estamos como en clase relajando. Queremos el cambio de peso de una pierna a otra. Eso sí, lo que no hay es tensión en los brazos. Relajo. Giro cintura. Hacemos los ochos. Siguiente ejercicio, voy a mantener una sentadilla, hacerla tan alta como sea cómoda, ¿vale? Porque vamos a estar aquí de una pierna a la otra, igual que los ocho anteriores. Tenéis que trabajar a vuestra propia altura. Y aquí, en lugar de cepillar a izquierda, giro cintura y cambio. Es como si diera un gancho, o como si estuviese mandando a alguien a hacer puñetas, pero con el puño, en lugar de con el dedo estirado. Y cambio. Va uno y a otro lado. Seguimos con la cintura. Ahora, fijaros, el pie de atrás, la cadera gira. Y la cadera gira. No son ochos. Voy de un lado al otro. Me balanceo. Como si me estuviese columpiando de un lado al otro. Fijaros, el brazo está con el dorso hacia mí, gira. Siguiente ejercicio, es una modificación de este. Ahora voy como si fuese a hacer un cepillado, recojo en la cintura, estiro la otra mano, pues al revés. Uno, dos, tres. 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 Espalda recta, no os tiréis para adelante. Bien, el siguiente ejercicio, vamos a hacer flexiones. Voy a bajar a una posición que se llama Shaolin. Bajaremos lo que estemos cómodos y cómodas. Voy a subir y voy a bajar a la otra, pero vamos a coger guardia de grulla. A un lado y al otro. Se puede hacer más alto. Vale, no tengo por qué bajar tanto y poder hacer más repeticiones. Poco a poco iremos fortaleciendo. Lo puedo hacer, por supuesto, más bajo. Eso va a ser lo que estéis cómodos y cómodas. Y el último ejercicio que vamos a hacer van a ser unir el tercer y quinto brocado de jade. ¿Recordáis que el tercer brocado de jade carga el movimiento, gira y estira? Y el quinto hace lo mismo, pero luego vuelve a estirar. Podemos hacer eso. Bajo, giro y estiro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bajo, giro y estiro.
Un, dos, tres. 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 Parezco Mayra Gómez Ken. Y me despisto. Pues hasta aquí este vídeo de Tai Chi Balance. Espero veros en el próximo vídeo donde entraremos a trabajar los equilibrios.